mis amigos, les cuento, hoy vamos a tener una lectura en el capítulo más largo de la Biblia, pero digamos que lo más importante de este pasaje no es su extensión, sino las palabras que allí tiene. Y me llamaba mucho la atención porque el salmista allí nos lanza algunas preguntas que inquietan, propone ideas o propone ideales soñados, pero también nos dice cómo alcanzar esa vida que agrada al Señor. Nos da consejos y nos dice cómo alcanzarlo, así que yo lo quiero invitar a que nos acompañe al Salmo 119. No lo vamos a leer completo, nos vamos a ir del versículo 1 al versículo 24. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Pues si tienes su teléfono ahí, resalte esta parte de la Biblia, lea con nosotros y dice: dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor, dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Ellos no cometen ninguna maldad porque van por los caminos del Señor. Tú, Señor, has ordenado que se cumplan bien tus mandamientos. ¿Cómo quisiera ordenar mis caminos para cumplir con tus estatutos? Así no sentiría yo vergüenza de atender a todos tus mandamientos. Te alabaré con un corazón sincero cuando haya aprendido tus justas sentencias. Quiero obedecer tus estatutos. No me abandones del todo. Estamos en el versículo 9. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Yo te he buscado de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Permíteme aprender tus estatutos. Con mis labios siempre proclamo todas las sentencias que has dictado. Me alegra seguir el camino de tus testimonios más que poseer muchas riquezas. Siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. Mi alegría es cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. Concédele a tu siervo una larga vida y obedecer siempre tu palabra. Ábreme los ojos para contemplar las grandes maravillas de tus enseñanzas. Versículo 19. En este mundo estoy de paso. No escondas de mí tus mandamientos. Con ansias anhela mi alma conocer en todo tiempo tus sentencias. Tú reprendes a los soberbios y malvados que se apartan de tus mandamientos. Aparta de mí la vergüenza y el desprecio, porque yo he cumplido con tus testimonios. Los magnates se reunieron para condenarme, pero este siervo tuyo meditaba en tus estatutos. Yo me deleito en tus testimonios porque son mis mejores consejeros. Me encanta cuando empieza la lectura porque empieza con todo, ¿verdad? Así, dice: dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor, dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. De entradita como que nos pone la barda así bien alta. Sí. Pero luego conforme va desarrollándose, empiezo a notar al humano que está escribiendo, sí, ¿verdad? Sí. Y empieza a decir, sí, yo viviría, sí, sí, ¿verdad? Y creo que muchas veces, Aner, tenemos esa lucha en donde pretender llevar una vida perfecta o aparentar una vida perfecta, pero lo que en realidad el Señor pide de nosotros es más tema de interior, no lo que estamos luciendo, sí, en el exterior. Y sabes que yo busqué esa palabra, conducta perfecta, y lo que encontré fue sin manchas, ¿verdad? Esa vida sin manchas. Esa limpio. Vida completa. Y otra traducción mencionaba una vida sin que te acusen de nada, ¿verdad? Una que te señalen sin señalamientos. Cosas de qué arrepentirte. Y probablemente podemos ser nosotros en este momentito retados a decir, ¿cuál podría ser una mancha hoy día? ¿Qué es algo que podían señalarme? Muchas veces, ¿verdad?, tendemos a tener una vida, un comportamiento distinto en el trabajo, o puede ser en la vida, o venimos de un domingo precioso donde estuvimos celebrando al Señor. Muchos de nosotros asistimos a una iglesia y nos congregamos, saludamos gente y tomamos chocolatito con la gente. Es hermoso, pero puede ser que los días de oficina sean distintos. Sin manchas, un camino perfecto, un camino predecible, un camino que honre a Dios, ¿verdad? Sí, y yo siento que aquí, como decías, Julio, vemos que David le habla a su alma, ¿verdad? Porque de verdad nosotros le tenemos que hablar a nuestra alma y le tenemos que poner en orden muchas veces al día, porque esa para cambiarnos y sujetarnos a la palabra de Dios.
Y esto de estar decretando con la boca y estar diciendo, busco tus mandamientos, ¿verdad? Tus caminos ordenan, dice, ¿cómo quisiera ordenar mis caminos para cumplir tus estatutos? El estar declarando constantemente, ¿verdad? Y nos hace enfocar, ¿verdad?, la mirada en la palabra de Dios y no tal vez en las dificultades, en los problemas, etcétera. Entonces, eso diariamente lo tenemos que hacer nosotros. Es como un ejercicio normal que deberíamos de hacer todos los días, de hablarle a nuestra alma y llamarla al orden, ¿verdad? Y llevarla a una conducta que al Señor le agrada. Y eso es como... Y van a venir problemas como le pasa aquí a David y gente que pues lo calumnia, gente que lo persigue injustamente. Sin embargo, él aquí está declarando que Dios es más grande que todos esos problemas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios. Realmente cuando nosotros ya la leemos a la palabra de Dios, ya está dentro de nosotros, por dice aquí que nosotros tenemos que memorizarla. Dice, no esconda de mí tus mandamientos, con ansias anhela mi alma conocer todo el tiempo tus sentencias. O sea que nosotros le tenemos que hablar a nuestra alma y nos tenemos que llevar, porque de verdad, o sea, yo siempre cuando me llamo así a mí misma, no me digo Maki, me digo Macarena. Macarena, Macarena, basta, por favor, vas a confiar en el Señor. Y me hablo, ¿verdad?, como me estaría hablando mi mamá cuando me esté regañando, ¿verdad? Pero ¿te hace caso? Sí, sí, me hago caso. Cuando se ve enojada, se hace caso. Cuando digo Macarena ya es cosa seria. Solo me dicen dos personas Macarena, mi mamá cuando está enojada y María José Méndez. Llamándote al orden. Sí. Y usted también, ¿cómo se habla a sí mismo? Porque a veces nos hablamos de una forma peyorativa, nos enojamos, pero mejor llamarnos al orden, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Sí, esa parte, Rubén, yo te quería preguntar, ¿verdad? El salmista escribe y dice, ¿cómo encontramos esa vida? Y luego él responde y dice, meditando en tu palabra, ¿verdad? Así es un llamado a ir a la palabra del Señor. Así es. Yo me puse a estudiar un poquito a través de Matthew Henry, historiador, exégeta, escritor de la palabra, comentarista, y él hablaba que del versículo del 1 al 8 tiene la dicha de obedecer la palabra. Y en ese entonces la palabra se refería únicamente a la Torá, ¿verdad? Que era el camino que los llevaba a todos los judíos a tener esa comunicación con Dios, ese acercamiento, esa obediencia, esa facilidad de entender la voz de Dios a través de una escritura. Y eso es completamente extraordinario, ¿verdad? Después dice que del versículo 9 al 16 habla sobre la limpieza del corazón a través de la palabra. O sea, la aplicación de la escritura hacia la vida de nosotros y cómo no, y cómo podemos aplicarla de manera no sencilla, pero sí de corazón, teniendo en cuenta que en cualquier momento la palabra puede tener un efecto sobre nosotros completamente lleno de su bondad y de su verdad. Y por último, lo que habla el versículo del 17 al 24 sobre ese discernimiento que necesitamos para entender que la palabra nos va a dar esa salida en el momento oportuno y que nos llenará sobre todo de ese momento espectacular, de ese encuentro con Él y lo que viene a través de nutrirnos de esa escritura, ¿no? Sí, y hoy esta palabra es muy importante, meditar, porque es parte de los hábitos que hoy vamos a estar conversando. Meditar es muy importante. Les cuento, hace algunos días vi un video, me llegó un video por ahí de alguien, una influencer que, de otro país, que dice que ella está revelando algo, está descubriendo el agua azucarada, ¿verdad? A ver. Y dice ella, les quiero decir algo, los cristianos practican una práctica que no está escrita en la Biblia. A ver. Y entonces... empieza a explicar y dice, la práctica que los cristianos practican y que no deberían de practicar, parece entre trabalenguas, a ver. Es la lectura de la Biblia, porque la Biblia no dice que tienen que leer la Biblia. Dice. Ah, no me digas. Así. Y entonces... No leyó esta parte. Fíjense, no, y entonces alguien que está comentando el video dice, pues él explica con pasajes bíblicos y dice, la Biblia nos dice de esta manera, y de principio a fin. Y ese pasaje, pues obviamente nos está invitando a leer, pero alguien también comentaba y decía...
cómo el enemigo busca llenarnos de filosofías para desviarnos y alejarnos de la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros podemos caer en ese juego de decir, ah, entonces no es importante, es irrelevante. Y de hecho creo que muchas veces llevamos vidas cristianas así, lejos de la palabra del Señor. Y sabes, ahorita que mencionó Rubén a Matthew Henry, y ahorita que estamos hablando del amar la palabra, y este Salmo 119, que es el más largo, ¿verdad? Sí. Y que habla acerca del amor a la palabra y lo que nos puede significar en nuestro cambio de hábitos. El papá de Matthew Henry les dijo, mijos, ustedes tienen una tarea, leer 2 versículos del Salmo 119 al día. O sea, lo podían leer en el año, pues 2 veces, porque tiene 176 por 2, 354. Así es. Y entonces al final, Matthew Henry se enamoró de la palabra, ¿verdad? Se enamoró. Y es un comentarista que el día de hoy leemos y que nos ayuda para poder entender mejor la escritura. Y a mí, un verso que me encanta, miren que yo lo leo varias veces. Ábreme los ojos para contemplar las grandes maravillas de tus enseñanzas. Amado Dios, voy a leer tu palabra. Ábreme los ojos de mi entendimiento. Abre, Señor, mis oídos espirituales para escuchar lo que tú quieres decirme. Esa oración, amigo. Dame una palabra. Dame un consejo de lo que voy a leer el día de hoy. Y saben, yo siempre he tenido eso en mente. Nosotros los invitamos al Bible Challenge, que es una lectura de 3 capítulos, 4 capítulos al día para poder leer toda la Biblia en un año. Pero puede ser que algunos de nosotros que no tenemos el hábito de lectura sintamos que es demasiado. Lea un capítulo, de verdad, o lea medio capítulo. A mí me encanta mucho un plan de la lectura también que es de solo el Nuevo Testamento durante todo el año. Y ese podría ser un buen reto, porque al final es solamente medio capítulo al día y se siente uno retado. Señor, voy a leer tu palabra, dame una enseñanza, por favor, ábreme mis ojos, ábreme mis oídos espirituales, abre mi entendimiento para poder escuchar de ti. Y le animo a hacer esa oración, dar cuenta. A mí me gusta mucho cuando dice, siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. Y siento que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Fijar la atención en Dios, fijar la atención en su palabra, fijar la atención en las promesas que hay de Dios para nuestra vida y tal vez no tanto en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? En todas las circunstancias negativas y en todo lo que nos falta para poder lograr lo que el Señor nos está pidiendo, sino fijar nuestra mente, intencionalmente fijar nuestra mente en los mandatos del Señor y fijar nuestra en cumplir, ¿verdad? Meditar en cumplir sus mandamientos. Así es. Yo quiero, si me permiten hacerle un comentario, porque creo que tenemos una información valiosa que compartir acerca del evento Celebremos. Gracias. ¿A quién necesita sanar sus complejos, heridas, malos hábitos y frustraciones del pasado? Y para todos los líderes, participantes, voluntarios del ministerio, este evento de Celebremos que se llama Gracias, que es el sábado 9 de diciembre de 8 de la mañana a 12 del mediodía del sábado acá en el Centro de Convenciones Ilumina la Zona 10 con un costo de 25 quetzales. Ay, muy simbólico, ¿verdad? Súper simbólico. Reservando nada más su espacio en entradas punto Vida Real. Punto TV, pero participemos, es el evento, celebremos gracias para todos nosotros que necesitamos sanar algo en nuestro corazón. Ahora, regresando un poco al tema, Rubén, ¿qué le decimos a las personas que hoy nos están viendo y que vemos ese pasaje que ustedes mencionaban de deleitarnos y de enfocarnos en la palabra del Señor, pero que están hoy oyéndonos y dicen, ok, ellos lo están diciendo, pero seguramente tienen el hábito, yo no lo tengo y estoy en la lucha, quiero, pero no puedo. ¿Qué podríamos decirles para que están en esa lucha? Saben, yo cuando leía esto y precisamente meditaba, porque ese es el tema de hoy, en esta escritura decía, como el avaro vuelve a contar su riqueza, ¿verdad? El tipo que viene y que quiere contarla nuevamente para asegurarse lo que tiene, así es la riqueza del creyente cuando regresa a la palabra a encontrar cada perla que el Señor pone en nuestro corazón. Yo le digo a usted, si ha empezado en esta travesía de conocer más al Señor y en esta aventura de encontrar en Él ese oportuno socorro, la palabra es la mejor herramienta, es esa carta abierta de nuestro Dios para usted y sabe, lo llenará de esperanza, le dará un futuro en el cual usted tendrá esa oportunidad de sentirse parte de su familia y que lo llevará sobre todo a tener esa comunión con Él, ese contacto, esa manera de escuchar su voz, esa sensibilidad en nuestro corazón, pero sobre todo la oportunidad de tener esa comunión con aquellos que también buscamos de corazón al Señor. Una pregunta, Rubén, ¿vos sos bueno para memorizar?
Me encanta memorizar, pues eso es así. Bueno, ¿verdad? Y me gusta memorizar. Tú eres buena, ¿no? Yo no soy tan buena, pero entonces me intencionalmente, ¿sabes qué? Cuando memorizo, cuando escribo. Ajá, entonces exacto. Escribo muchas veces varios versículos. Tengo un cuaderno de oración y ahí escribo la palabra y de esa forma me la memorizo, ¿verdad? Cada uno necesita una ayuda. Mi ayuda es escribir y de ahí ya se me graba. Si ya lo escribí, ya se queda dentro de mi corazón. El verso 16 dice, nunca me olvido de tus palabras, ¿verdad? Diciendo, uh-huh. Es tan importante memorizar en el momento difícil que viene esa situación, esa dificultad, y recordarnos de una palabra del Señor. Que, sí. Y es Dios hablándonos, ¿verdad? Pero sí es algo que hay que hacer de manera intensa. Es súper importante memorizar la palabra en los tiempos buenos, ¿verdad? Ajá, porque en los tiempos buenos, cuando no tenemos dificultades, memorizar la palabra es un deleite. Y en los tiempos malos, es el ancla que te saca adelante, porque ya la tenés memorizada. Y entonces ahí es el tiempo de sacar esas perlas, como decía, y sacar la verdad y ponerte de acuerdo con el Señor, ¿verdad? Es la mejor oración. Yo la memorización creo que es un músculo que tenemos uh-huh. que ejercer. Exacto. Y a nuestros hijos tenemos que motivárselos. Nosotros, sí. juntamente con nuestro equipo en el ministerio, que Dios nos permite mentorear una etapa muy linda a los jovencitos de 12 sí. a 14, tenemos un programa para ellos que se llama MAC, se llama Memoriza, Aplica uh-huh. y Comparte, donde les damos 3 versículos, 4 versículos para que los memoricen, nos los digan a nosotros y los premiamos con una golosina. Exacto. O algo inmediato. Yo me acuerdo de esa época de mis hijos. Y es fabuloso saber de que la palabra puede hacer cambios y transformaciones trascendentales en la vida de nuestros jóvenes. Y hoy nosotros somos el efecto de ese punto, ¿verdad? Creo que muchas veces también nosotros nos bloqueamos con el hecho de decir, no memorizo, no se me queda nada, ¿verdad? Y entonces como no se me queda nada, no lo intento, no escribo, no intento otros métodos y debemos ser un poco más insistentes, sí, más intencionales en esa búsqueda de meditar en la palabra del Señor. Aner, oramos para que el Señor nos dé esa hambre y esa sed por su palabra y meditar en ella. Así es, estamos iniciando entonces una nueva semana y encomendamos al Señor nuestro camino. Amado Dios, estamos iniciando este tiempo, esta semana nueva. Gracias por permitirnos vivir esta semana, Señor, y vamos con todo el ánimo y con toda energía y queremos escuchar de tu palabra, queremos memorizar tu palabra, queremos sentirnos retados, Señor, a descubrir esas perlas en tu palabra. Eres tú, Señor, nuestro mejor consejero. Queremos escucharte, Señor, a través de tu palabra. En esta semana, hazme sentir retado para poder leer, acercarme y entenderla, estudiarla, porque quiero escuchar de ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos esta semana y, Señor, bendecimos las palabras que tú tienes para nosotros y que estaremos atentos a escuchar de ti. En el nombre de Jesús, amén. 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 Vaya con Dios. Estamos hablando acerca del poder de la oración, ese poder como un hábito que viene y trae sanidad a diario. Nuestro interior. Uh-huh. Y lo necesitamos todos los días. Así que yo lo quiero invitar para que comencemos o continuemos con la lectura de este precioso libro. Buenísimo. ¿Por qué precioso? Porque nos está trayendo herramientas que nos recuerdan la palabra del Señor y nos recuerdan la importancia de traer sanidad. Así que continuamos con esta temporada Next. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. Hábitos que nos ayudan a mantener nuestra libertad, sanidad y evitar la reincidencia. Entonces vamos a ver unos hábitos y el hábito número 1 es la evaluación. El hábito número 2 es la meditación. Y el hábito número 3 es la oración. E iniciamos entonces con el hábito número 1, la evaluación. La Biblia deja en claro que debemos examinarnos y probarnos a nosotros mismos. Ya hemos tenido algo de práctica en evaluarnos cuando elaboramos nuestro inventario moral. Ahora veremos que es necesario enfocarnos en mantener evaluaciones continuas para verificar nuestro progreso. ¿Y qué debemos evaluar? El autor nos invita a que evaluemos esos 3 aspectos. 1, el aspecto físico. ¿Qué me está indicando mi cuerpo? Su cuerpo es un barómetro de lo que sucede en su interior. El segundo es el aspecto emocional. ¿Está permitiendo que sus verdaderos sentimientos salgan a la superficie?
o los está reprimiendo. Y tres, el aspecto social. Usted sabe cuándo tiene un conflicto con alguien. De usted depende resolver su parte en cuanto al conflicto cuanto antes. Y por último, el aspecto espiritual. ¿Se está apoyando en Dios cada día, momento a momento? ¿Cómo le está yendo en su relación con Dios? Vamos entonces al hábito número 2, meditación. Yo le decía en el bloque anterior, esta palabra se vuelve importante en la lectura de hoy. Meditar significa pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión. O sea, no solamente es como tomar la información y decir lo que otro dijo, sino tomarla y generar una opinión de lo que hemos aprendido y tomar una decisión. Significa en esencia pensar, considerar y reflexionar. Entendiendo el significado de esa palabra, a continuación veremos tres claves sencillas para que tomemos en consideración y podamos pensar y reflexionar de la mejor manera. Y entonces viene, nos va a dar unas claves, ¿verdad? Y la primer clave para reflexionar de la mejor manera es inviertas la preocupación. Si sabe cómo preocuparse, ya sabe cómo meditar. Eso está bien. La preocupación no es nada más que la meditación negativa. Cuando usted se preocupa, toma un pensamiento negativo, lo pone a analizarlo una vez y otra vez. Cuando medita, toma un pensamiento positivo y piensa en su contenido una vez y otra vez. Y si el número 1 es darle vuelta a la preocupación, el número 2 es escuche. La meditación es una forma de prestar oído a Dios para escuchar sus respuestas e instrucciones. Es un tiempo para bajar la velocidad y escuchar a Dios. El ajetreo de nuestra vida asfixia nuestra recuperación y crecimiento. Escuchar de forma meditativa es el secreto del vigor espiritual. Imagínese usted, primero, invierta su preocupación. En segundo lugar, usted escuche, dice. Y este es el tercer consejo, memorice. Tener la palabra de Dios en su corazón es un impedimento poderoso al pecado. Meditar la palabra de Dios y memorizar pasajes claves le librará de pecar y prevendrá una recaída. ¿Quiere evitar la tentación? Piense en la palabra de Dios. Es el manual del propietario para la vida. Su vida se volverá mucho más fácil cuando usted siga las instrucciones del fabricante. La clave del crecimiento es tener raíces profundas en la palabra de Dios. Y esas raíces crecen cuando uno medita en la palabra. Así es como llegará a ser como el árbol plantado a la orilla de un río. Cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Este pasaje describe tres beneficios de la meditación. El primer beneficio de la meditación es cuando llega su tiempo, da fruto. Aquellos que meditan en la palabra de Dios tienen garantizado ser fructíferos. Si guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, la meditamos, podemos estar seguros que nuestros esfuerzos redundarán en sanidad y crecimiento continuo. Y si el número 1 es ser fructíferos, la segunda es salud. También leemos que sus hojas jamás se marchitan. Si usted medita con regularidad la palabra de Dios, no va a marchitarse cuando venga el calor de la prueba ni va a ser llevado por el viento en los tiempos de sequía. Permanecerá fuerte y saludable, no reincidirá. Y el tercer beneficio es la prosperidad. Por último, todo cuanto hace prospera. Conocer la palabra de Dios y meditarla conduce al éxito y la abundancia. No se refiere necesariamente a la prosperidad económica, sino a una vida próspera. Meditar la palabra de Dios lo ayudará a saber qué debe hacer. Y así usted tendrá éxito en cumplir el propósito de Dios para su vida. Vamos entonces al hábito número 3, la oración. La oración es como usted se conecta al poder de Dios. Sin lugar a dudas, usted puede orar en cuanto a las luchas que experimenta. Jesús nos dijo, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Repito lo que Jesús nos dijo, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Usted puede acudir a Dios con respecto a cualquier necesidad y cualquier lucha personal. Jesús nos dice cómo debemos orar en la oración que nos enseñó. Y dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra
así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado también a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Note que Jesús nos dice que así es como debemos orar. No que debamos repetir probablemente esa oración específica de forma mecánica, sino que la usemos como un modelo. Cuando usted decide poner estos tres hábitos en práctica, es decir, la evaluación, cómo estoy, ¿verdad? Cómo estoy en mi interior. Meditación, que hablamos de darle vuelta a la preocupación, de evaluarnos y meditar y también memorizar. Y la oración está decidiéndose por la vida, la salud y la recuperación total. Ahí están esos tres hábitos de los que hoy estamos conversando. Como bien decía Aner, estamos hablando de la evaluación, de la meditación y de la oración. Y es sumamente importante, lo hablábamos al inicio, la importancia de la palabra y de meditar en ella, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver también en cómo nos desarrollamos en el conocimiento de la palabra, pero también en nuestro tiempo de oración, ¿verdad? Porque muchas veces nos enfocamos en esta vida ajetreada que dice el autor, que saber de qué habla. esa vida del corre-corre en donde no tenemos tiempo para más, nos ocupamos tanto que cuando le apartamos tiempo al Señor, cuando estamos con Dios, ¿verdad? Y es sumamente necesario que apartemos ese tiempo, Rubén. No, y yo creo que el cerebro humano, ustedes, es una máquina de predicciones y escenarios. Yo no sé, cuando ustedes tienen un conflicto, una dificultad, hacemos escenarios, ¿verdad? Y sí, predecimos cosas que creemos que van a suceder. Y la meditación en la palabra lo que nos lleva es encontrar esa verdad. Aner nos lo decía precisamente en el cemento, ¿verdad? Gracias a Dios hoy es lunes. Uh-huh. Él nos comentaba acerca de decir la verdad, de no hablar mentiras, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de la instrucción que la palabra nos da. Sobre todo nosotros solemos subestimar lo que nuestro cerebro y nuestro cuerpo pueden hacer sin que intervenga en nosotros ese pensamiento que viene a través de escuchar la voz de Dios, y eso solo se logra a través de meditar en la palabra, Ana. Yo dos cosas, fíjate. Una, amigo oyente, amigo televidente, si usted sabe cómo preocuparse, si usted está preocupado sí, por algo buenísimo. En el final de mes, o qué estarán haciendo mis hijos, o qué. Si usted sabe cómo preocuparse, ya sabe cómo meditar. Solo es darle la vuelta. Es decir, deje de pensar en eso. Piense en lo bueno que es Dios, en sus promesas para usted. Es cambiarle. Ese es, me encantó, ¿verdad? Sí. Darle vuelta a la forma de preocuparnos. Y segundo, esta forma de escuchar. Y cabalmente, fíjense que Marco Mérida, te mando un saludo cordial. Me contaba de, en su inicio de carrera laboral, un jefe, un líder que tuvo, en el que se llegaba a su oficina muy de mañana, y antes de iniciar su jornada, él cerraba en su oficina a orar. Él tenía en su oficina, se arrodillaba, tenía su Biblia y oraba. Y después ya lo recibía a ellos, ¿verdad? A las personas que le estaban ayudando con sus tareas de agenda y demás. Y me quedó clavado, ustedes. Yo dije, qué interesante. Yo en casa, ¿verdad? Lógicamente oramos, nos acercamos al Señor. Pero dije, yo en la oficina no lo estoy haciendo. Ajá. Entonces dije, qué hermoso empezar mi día así, ¿verdad? Llegar a la oficina y antes de que moleste, empezar con las tareas del día, ¿verdad? Señor, aquí estoy, ¿verdad? Te encomiendo la agenda, tengo todo lo que vamos a hacer. Y de forma cotidiana, ¿verdad? Generar ese hábito. Pero me encantaron esos dos hábitos. Sí, a mí me encantó la parte donde dice que la clave del crecimiento es tener raíces profundas en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, de verdad que, como decís, si sé cómo preocuparme, entonces sé cómo meditar en la palabra de Dios. Sin embargo, pues tenemos que tener la herramienta, ¿verdad? Que es precisamente la palabra de Dios. Y lo que hablábamos anteriormente, memorizar. Si no es bueno para memorizar, escriba. Si no le gusta leer, escuche la voz, la Biblia en audible. Pero esa es la forma, ¿verdad? Nuestra mente tiende a divagar, a irse. O sea, es como un árbol, ¿verdad? Que tiene miles de ramas y todo. Entonces, si usted deja que empiece con un pensamiento así de preocupación y deja que se empiece a florecer o a esparcirse, no para más. O sea, saber hasta dónde puede llegar. En cambio, si usted lo sujeta, lo lleva a Cristo y empieza a hacer lo mismo, al revés, a meditar en la palabra de Dios, a recordarse todas las cosas que Dios ha hecho buenas en su vida, que nunca lo ha dejado, los milagros, que empieza a enumerar simplemente en lo que ha hecho en su semana. Empiece con algo sencillo, ¿verdad? Gracias, Dios, porque hoy amanecí, porque tengo vida. Y empieza a meditar y agradecer.
y va a ver cómo su mente cambia, hasta el estado de ánimo, cómo cambia. Y la otra que me pegó bastante fuerte y me sigue pegando siempre, es que veamos lo que el cuerpo nos grita, ¿verdad? Lo que a veces en esta vida tan atrejeada y tan corre-corre, y más en esta época del año, ¿verdad? Solemos ignorar que nos sentimos cansados, que nos sentimos agotados. Y escuchemos al cuerpo que nos dice, va, necesitas parar, necesitas descansar. Presupuestemos tomarnos unos días de descanso, ¿verdad, Aner? Claro. Que nos cuesta bastante cuando nos encanta nuestro trabajo, nos cuesta tomar esos días, a veces nos sentimos hasta culpables, pero el Señor nos da esos días para que realmente descansemos y no nos enfermemos. Y sabes una cosa, me gustó muchísimo eso de que es las raíces profundas, ¿verdad? Es un árbol de raíces profundas. Sí. Y eso está en su vida de oración. Y me encanta que dice, a su tiempo da fruto, a su tiempo da fruto, o sea, que seremos fructíferos y que sus hojas jamás se marchitan. Y cuando pasemos el fuego de la prueba o el desierto, ¿verdad? No se va a marchitar, ¿verdad? Estaremos ahí y todo cuando haremos prospera es promesa de Dios para nosotros. Meditar la palabra de Dios y memorizar pasajes claves te librará de pecar y prevendrá tu recaída, dice, y además nos garantiza una vida fructífera, como mencionábamos. Yo creo que muchas veces hacemos de la oración y la lectura de la Biblia como algo místico, como que solo es para algunos, pero yo quiero decirte una cosa, eso es una gran mentira que debes dejar de creer, porque el Señor espera que tú y yo vengamos delante de Él para escucharlo a través de la palabra y para conectarnos con Él a través de la oración, Rubén. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo creo que está muy claro lo que el salmista escribe allí. David está diciendo, ayúdame a guardar tu palabra, tus preceptos, tu testimonio. Exacto. Ayúdanos a tenerlo allí adentro, porque esto dará señales de que tenemos una conexión con él. Y saben, yo me recordaba ahorita que decía Maki sobre la importancia de ver las señales que nuestro cuerpo da, ¿verdad? Sí. ¿Se recuerdan del doctor Vicente Sánchez? Científico, un tipazo, ¿verdad? Un abrazo, Vicente, si nos estás viendo por allí. Nos decían, pónganle atención a cada señal que su cuerpo les manda. Sí. Porque hay una conexión no solo física, sino cerebral, mental, y que produce una reacción química que nosotros muchas veces interpretamos que es espiritual, decía él. Y la confundimos, y no es así. Debemos de tomarnos ese tiempo para evaluar cómo está nuestro organismo, cada señal. El cuerpo es tan maravillosamente creado, tan complejo, que nos puede enseñar cada una de estas cosas que nos pueda estar sucediendo. Y por supuesto, traerlo hacia los pies del Señor, entregarlo y saber de que Él tendrá para nosotros la mejor solución. Y le quiero recordar rápidamente, estamos hablando de estas tres acciones que podemos tomar, estas tres claves, darle vuelta a la preocupación, escuche y medite. Y yo quiero invitarlo para que hoy ore con nosotros y pongamos esto en las manos del Señor y le pidamos a Él que ponga, yo digo, que despierte en nosotros esa pasión, ese interés por su palabra y por buscarlo, porque es una gran necesidad. ¿Nos ayudas, Rubén? Así es. Oremos juntos, amigos. Padre, qué privilegio estar esta mañana delante de tu presencia en este set, Señor, con buenos amigos, con esta gran audiencia, escudriñando tu palabra, Dios, sabiendo de que tenemos esa acción por delante de encomendarnos en estos hábitos, Señor, que nos hacen tener este encuentro fabuloso contigo. Permítenos, Señor, no desviarnos en ese camino que tenemos hacia la oración, donde nuestra mente está alerta, donde nuestro corazón está enseñable, Señor, donde nuestro espíritu tiene esa conexión contigo. Ayúdanos a poder vencer cada día tomados de tu mano celestial. Y sobre todas las cosas, Padre, ayúdanos a revertir esas cosas que nos han hecho daño en el pasado, sabiendo, Dios, que la sanación y la transformación de nuestra vida vendrá cuando nosotros confesemos que tú eres nuestro Dios, Señor, y que estas palabras no se apartarán de nuestro corazón, de nuestra boca, estarán con nosotros de día y de noche, y para que así podamos actuar de acuerdo a lo que está escrito en tu escritura. Gracias, bendito Dios. En tu nombre oramos. Amén. Vaya con Dios. Y quiero hacer un breve repaso de lo que hemos estado hablando en los bloques anteriores. Primero, veamos acerca de tres claves para pensar y reflexionar. Uno, invierta, o sea, dele vuelta a la preocupación. Dos, escuche
3, memorice. Pero si vamos ahora a beneficios de la meditación, meditar en la palabra de Dios, por supuesto, quiero recordarle esos 3 beneficios de meditar en la palabra del Señor. Primero, 1, cuando llega su tiempo, da fruto. 2, salud. Y 3, prosperidad. Luego de tener este breve resumen, vamos a retomar la lectura de nuestro libro. Así que, por favor, Maki, nos preparamos, Maki. Pero antes de leer, quiero recordarles que el mensaje y la frase de Quiero un matrimonio sincronizado lo tienen que mandar al 3043-8888. No lo tienen que poner en comentarios en Facebook, sino que yo quiero que ustedes se la ganen, así que mándenla al 3043-8888. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la lectura que dice, ahora demos el paso siguiente, poniendo en acción lo que hemos visto, poniéndolo por escrito, dedique un tiempo a escribir acerca de los 4 aspectos que vimos, el físico, el emocional, el social y el espiritual. Utilice las siguientes preguntas para guiarse. Por ejemplo, en el físico, ¿qué le indica su cuerpo? En el emocional, ¿qué está sintiendo? En 3, en el social, ¿estoy en paz con todos? Y en el 4, espiritual, ¿estoy confiando en Dios? Comparta lo que escribió con su persona de confianza. Él o ella puede ayudarlo a implementar un plan para resolver cada problema. Pídale que le ayude a ver cualquier patrón negativo que esté desarrollando, así como cualquier herida, cualquier complejo, cualquier hábito del pasado que esté resurgiendo. Ahora terminemos este programa compartiendo el testimonio de vida de Regina, quien nos enseña a través de su experiencia cómo evitar la reincidencia. Y estas son las palabras de ella. Hola, me llamo Regina. Soy una creyente que lucha con la adicción a las drogas y al alcohol. Nací en lo que la mayoría de la gente consideraría un hogar perfecto. Cada año me emocionaba de ir al campamento de la iglesia, pero en el último campamento mi vida cambió. Este año, una noche, teníamos la libertad de acostarnos hasta tarde. Un muchacho sacó una bolsa de marihuana y una pipa. Recuerdo que me la pasaron y fumé sin ni siquiera pensarlo, aunque nunca había fumado en mi vida. Ese año empecé a ser atraída hacia jóvenes que habían fumado marihuana. Ellos se convirtieron en mis amigos. Empecé a fumar cada vez más. Primero una vez al mes, luego 2, después una vez a la semana y luego hasta 3 veces a la semana o más. Este cambio en mis hábitos de consumo vino cuando conocí a John, un traficante de marihuana. Así fue como entré a formar parte del equipo de traficantes. John tenía los contactos y yo tenía la inocencia. Ahora tenía cualquier droga a mi disposición y no tenía por qué pagarla. Al verme más envuelta en ese estilo de vida, le di la espalda a mis amigos de la iglesia, con quienes había compartido durante muchos años. Un día asistí de nuevo al grupo de jóvenes de la iglesia y me di cuenta que estaba yendo en contra de todo lo que me habían enseñado. Decidí acudir a mis líderes para decirles que había usado drogas y quería dejar el vicio. Me dijeron que dejara de ver a mis amigos drogadictos y volviera a compartir con mis amigos cristianos. Todos tenían la misma respuesta: ora más fuerte y lee más la Biblia. Finalmente entendí que dejar el vicio requeriría esfuerzo personal y no estaba segura de poder hacerlo. Mientras buscaba la respuesta a mi problema, seguí con la doble vida, luchando con una doble vida. Dejaba de consumir por un rato, al poco tiempo recaía de nuevo. Me convencí que era la mejor manera de vivir, pues tenía las dos cosas que más quería: las drogas y una relación con Dios. El colmo de la locura. Con el tiempo, conseguí un trabajo en un consultorio veterinario. Me mantuve libre de drogas varios meses, pero recaí de nuevo. Mi vida estaba llena de esos momentos. Reuniones semanales de oración, seguido por uso de drogas. Trabajaba, servía en el equipo de liderazgo de mi iglesia, estudiaba la Biblia y volvía a consumir. De repente, empecé a darme cuenta de la realidad. Era incapaz de vivir sin las drogas. El testimonio de esta jovencita dice: llegué a sacar a escondidas del hospital veterinario una botella de ketamina, una droga de inducción anestésica. La usé 2 o 3 veces esa semana. Otro día entré al cuarto de tratamientos y saqué más droga. Al llegar a casa esa noche, recaí nuevamente. Puedo recordarlo, sentirme en las nubes y después de eso, nada.
No sé cuánto tiempo pasó, pero al rato me di cuenta que algo andaba mal. Supe que algo me había sucedido. Mi mamá usó un martillo para abrir la puerta, donde me encontró inconsciente y a duras penas respirando. Me tuvieron que llevar al hospital a sala de emergencias. Unos días después de la sobredosis, un amigo de la familia me contó acerca de Celebremos la Recuperación. Entré al grupo de mujeres con dependencia química de Celebremos la Recuperación esa noche. Desde entonces, Celebremos la Recuperación y la iglesia Saddleback han sido mi segundo hogar. Al poco tiempo tuve que comparecer ante la corte por los cargos de posesión de droga y debido a que robé los medicamentos en la veterinaria. Mientras esperaba mi turno, escuché a las personas que se presentaban ante la jueza. La escuché decir, uno tras uno, que no iban a salirse con la suya. O les decía que los iba a meter en la cárcel y que les haría la vida imposible. Sobra decir que tan pronto oí mi nombre, quedé petrificada, dice. Parada delante de ella, todo quedó en silencio. Ella miró primero mis papeles y luego me miró a los ojos. Sobredosis de droga. Eso debió asustarla mucho, dijo. Y yo le dije que sí. Cuando siguió hablando, me pregunté si se trataba de la misma jueza que había oído toda la mañana. Estoy impresionada, Regina. Veo su compromiso de asistencia a las reuniones de recuperación. El castigo mínimo que puedo darle es un programa de alejamiento de drogas y libertad condicional por un año. Me siento afortunada porque el castigo debió haber sido mucho peor que eso. Le doy gracias al Señor por haber estado conmigo en el juzgado aquella mañana. Pasé los meses siguientes en el programa de alejamiento de las drogas, sometiéndome a pruebas de sustancias y rindiendo cuentas a la jueza. Seguí asistiendo a Celebremos dos veces a la semana y realicé todo el trabajo correspondiente a las 8 decisiones sanadoras. Fue durante ese tiempo que empecé a buscar más a Dios y pedir su dirección para mi vida. Entonces, desde entonces he descubierto que tengo la vocación de hablar a los jóvenes y he seguido haciendo eso cada vez que se me presenta la oportunidad. Mis pastores del grupo de jóvenes tenían razón al decirme que leyera más la Biblia. Simplemente no entendía que la recuperación incluiría más que eso. En 2006, dice Regina, le pedí perdón a mi mamá por los males que le hice todos esos años de drogadicta. Luego le entregué mi insignia por los 5 años de sobriedad y por primera vez le di las gracias por salvar mi vida. Con lágrimas en su rostro, mi mamá me miró a los ojos y me dijo que yo era su héroe. Después de pasar años de recaídas, siendo incapaz de mantenerme sobria más que un par de meses, en 2007 celebré 6 años de no consumir drogas ni alcohol. Una hazaña que únicamente pudo hacer realidad siguiendo la voluntad del Señor. He cambiado de trabajo, he tenido a mis padres enfermos, he llorado la muerte de amigos y he tenido nuevas aventuras en la vida sin consumir drogas y en todo ello he aprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me llama mucho la atención algo que Regina dice en su testimonio. Uh-huh. Ella dice, era incapaz de vivir sin las drogas. Y yo creo que esa es una mentira que muchas veces claro. Nosotros nos creemos, ¿verdad? Soy incapaz de dejar este uh-huh. vicio, de dejar esta adicción. Soy incapaz de tener una vida saludable. Uh-huh. Soy incapaz de dejar esta doble vida. Y es una mentira que a veces creemos, pero que nosotros debemos estar conscientes que quizás por nuestras propias fuerzas sí somos incapaces de hacerlo. Claro. Pero el Señor nos recuerda hoy que Él nos ofrece su ayuda y nos está invitando a volver a Él a través de su palabra. Obviamente tomar una decisión, ¿verdad? Porque ella dice, yo oraba y llevaba esa doble vida Ajá. y tenía las dos cosas que quería. Esto me impresionó. Pero cabalmente. El Señor nos está invitando, Aner. Así es, fíjate, pues puede ser que adormecedores le llaman uh-huh. mucha literatura. Busquemos un adormecedor que puede uh-huh. ser la pornografía, el licor, las drogas, el vape, el vapear. Puede ser que sean cosas que nos busquemos en el momento que nos sentamos un poquito tensos, pero tenemos entonces una doble vida, una situación claro. en la que estamos haciendo esto y nos reconciliamos con Dios y le pedimos perdón. Y nos sentimos mal y el enemigo nos acusa y nos dice, es una basura, mentiroso, hipócrita, falso. Y nosotros no lo creemos, tenemos esas conversaciones diciendo, sí, es cierto, ¿verdad? Pero esta es mi última vez.
¿cuántas veces no has dicho que es tu última vez, vas a volver a caer? Si no, y tenemos esa conversación con el enemigo cuando se trata de una decisión. Y sin duda, amigo televidente, esto no ha de ser nada fácil, no es nada fácil. Sin embargo, y como bien lo dice Regina en el testimonio, sí se trata de hacer un compromiso con Dios. Se trata de hacer un compromiso con Dios, pero se trata también de hacer, de buscar ayuda. Y existen estos programas donde pues, hay un acompañamiento, decisiones valientes, ¿verdad? Pero es que yo controlo ese deseo. No es cierto, amigo. El día de hoy que el Espíritu Santo de Dios te revele y te dice, no lo estás controlando, estás cayendo cada fin de semana en esas parrandas, estás tomando, las fiestas de final de año son muy tentadoras para ti, ten cuidado, pero busca ayuda. Amigo oyente, amigo televidente, busca ayuda y en el nombre de Jesús saldrás adelante. Sabemos que no es nada fácil, pero en el nombre de Jesús saldrás adelante, María. Y veo tres cosas que me llaman mucho la atención en el testimonio de Regina. Primero, que empezó como algo supuestamente inocente, entre comillas, ¿verdad? Que ni siquiera pensó lo que estaba haciendo. Entonces, así entra pues el mal a nuestra vida, así entra el pecado a nuestra vida, ¿verdad? De una forma supuestamente relajada, inocente, pero pues vemos que se vuelve adicta, ¿verdad? La segunda que vemos, que lo primero que le dicen que se tiene que alejar de esa gente, pues si no se quiere alejar. Nosotros a veces queremos cambiar de queremos dejar un vicio, pero nos seguimos juntando con las mismas personas. Uh-huh. O seguimos en el mismo ambiente y eso es bien difícil, ¿verdad? Porque como queremos hacer como Regina, tener lo mejor de los dos mundos, y eso no se va a poder. Y tercero, no era que solamente ella, a través de solamente la oración y leer la Biblia, ella lo iba a poder superar, sino que necesitaba un compañero a quien rendir cuentas. Porque cuando ella se mete en problemas, pues le tienen que hacer estos exámenes constantemente, tiene que rendir cuenta en un juzgado, ¿verdad? Y tiene que asistir a estas reuniones constantemente. Y por eso decimos que esto es un proceso. Que cuando nosotros tenemos un pecado con el que batallamos toda la vida, ¿verdad? Necesitamos a alguien con quien rendirle cuentas y sobre todo necesitamos gente que esté pues en la fe, ¿verdad? No le podemos rendir cuentas a una persona que esté igual que nosotros. Pero sobre todo esto de congregarnos, esto de asistir, esto nos va a ayudar a mantenernos a flote, nos va a ayudar a llenarnos todos los días de lo necesario para poder perseverar en esa oración, ¿verdad? En esa decisión que tomamos un día. Así que es importante, no solamente es yo puedo sola en mis propias fuerzas, sino que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo el que nos ayuda y no nuestras propias fuerzas, que era lo que habías hablado antes, Rubén, ¿verdad? Así es. Que no es en nuestro propio esfuerzo porque vamos a fallar una y otra vez y cada vez nos vamos a sentir peor porque fallamos y es como de no acabar. Así es. Y a mí me impresiona de este testimonio que ella decía, bueno, estoy sirviendo en la iglesia, ajá, y también tengo drogas. Ajá. Sí. ¿Qué más puedo pedir? Decía. Entonces, yo creo que el mensaje aquí es importante que lo entendamos de esta manera. Podemos nosotros tener una comunión con nuestro Dios y también estar en ese proceso complicado donde nos estamos adaptando a una vida de pecado. Y creo que es el momento de ponerle atención cuando el foco rojo se enciende y tener esa voz de alerta que únicamente solo la palabra, meditando en ella, la obtendremos. ¿Saben? El Salmo 119:11, que lo mencionaba hace un momento, decía, en mi corazón he guardado tus dichos, sí, para no pecar contra ti. Y eso es lo que el salmista decía, tomándolo desde lo más profundo de su interior, sabiendo que él no podía solo. Y lo que bien decía Maki, el rendir cuentas, el tener la palabra a nuestro alcance y sobre todo tener una vida de oración. Charles Spurgeon decía que la oración es una emanación natural de un alma que vive en comunión con Dios. Y yo creo que eso lo debemos de nosotros experimentar, no como algo místico, como algo muy que sucede de manera extraordinaria en momentos específicos. Creo que esto es el día a día. Es nuestro día a día, esa encomienda, esa fuerza de saber de que el comunicarnos con nuestro Dios nos dará paz
y llenará nuestra mente de esa salud que necesitamos y que se verá definitivamente reflejada también en nuestro cuerpo. Yo creo uh-huh. que es parte de lo que Dios nos permite vivir, experimentar a través de conocer su palabra, de esos hábitos que debemos mejorar y sobre todo de tener esa oración y esa comunicación con Él, Julito. Y saben, amigos, sí. algo que me pensaba era que Dios jamás te va a rechazar, ¿verdad? No. Y él es al contrario. Que es algo que creemos constantemente. Sí, muchas veces lo pensamos, es que ya le quedé mal tantas veces. Pero el día de hoy es una buena oportunidad, ¿verdad? Él se levanta y corre a tu encuentro. Ni siquiera tienes que correr todo el camino hacia él, porque él está ahí esperándote, no para acusarte, sino para redimirte, para darte esperanza. Es una decisión de fe, amigo oyente, amigo televidente, y que el Señor pues, nos revele, ¿verdad?, en qué podemos estar ganando. Y te digo una cosa más. Cuando estamos en ese juego, ¿verdad?, de caemos, Señor, perdóname, y volvemos a levantarnos, y tenemos la lucha entera, ¿cuánto tiempo perdemos en esas conversaciones? De verdad, uh-huh. el tiempo improductivo de sentirnos mal, de sentirnos no queremos hacer nada, porque no nos sentimos dignos. Este tiempo lo podría estar aprovechando en ser feliz, en ser pleno, en llenarte de gozo, pero es una decisión. Sí, y como lo decíamos anteriormente, no se trata de un evento. Decía por ahí Regina, ¿verdad? Yo esperaba el campamento todos los años para ver si pasaba algo allí. Y creo que muchas veces nosotros también vivimos así, como esperando eventos, que venga el evento tal para ver cómo me transformo. Y no digo que los eventos no funcionen, creo que los eventos pueden ser un buen punto de arranque, ¿verdad? Un buen punto de inicio. Pero lo que el Señor espera es que nosotros decidamos y nos metamos al proceso de encontrarnos con Él, ¿verdad? Él no es la voluntad del Señor que vivamos una vida doble, ¿verdad? Una vida de ministerio, entre comillas, uh-huh. y una vida de pecado o de adicción, que no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero a mí me pasó en una etapa de mi vida cristiana, ¿verdad? De estar sirviendo y de estar en un problema de adicción y estar en esa lucha y a veces uno pues se endurece el corazón y se acomoda a estar de esa forma. Ese es el problema, ¿verdad? Que nos acomodamos a esta doble vida, ¿verdad? Y el Señor nos quiere dar libertad. Es lo que quiere, Él vino para que nosotros seamos realmente libres. Mm. Porque la carga de esa doble vida, de estar fingiendo todo el tiempo que estamos bien cuando realmente no lo estamos, es doblemente te aplasta doblemente, ¿verdad? Entonces, es bien complicado. Y entonces empezás a decir, ¿verdad que te empezás a poner más de acuerdo con el enemigo que con Dios? ¿Por qué? Porque empezás, ¿verdad que sí no puedo dejar esto? ¿Verdad que sí yo intento, pero no puedo? Entonces, realmente hay algo más. Es un proceso que tenemos que pasar, ¿verdad? No es simplemente yo solita voy a orar, yo solita me voy a leer la Biblia, yo solita. No es así. Necesitamos el conjunto de necesitamos a quien rendirle cuentas. Necesitamos este grupo, ¿verdad, Rubén? De gente que si no llegamos a la reunión nos va a decir, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué, dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Te sentís bien? ¿Cómo seguiste? O sea, que le tenemos que rendir cuentas a alguien y eso nos va a ayudar a mantenernos en esta decisión, ¿verdad? La decisión sanadora. Todos tenemos problemas con alguien y la iglesia está llena de gente que está rota por dentro, porque la iglesia es para gente rota, ¿verdad? No podemos ir a una iglesia a esperar y asustarnos. ¡Oh! ¿De verdad? Yo no sabía que fulano. No, todos vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque necesitamos de Dios, porque somos pecadores y necesitamos constantemente eso. Pero tenemos que entender que no existe un pie acá y un pie allá, ¿verdad? Entonces tenemos que, necesitamos la gente que nos sostenga, que nos ayude y obviamente que es en las fuerzas del Señor y no las nuestras. Así es, y Maki, a mí me llamaba la atención algo ahí respecto a esto. Cuando estos dos mundos se encuentran es el conflicto, ¿verdad? Tu vida espiritual, tu vida de apariencia con tu adicción o ese... Cuando se encuentra esos mundos, se derrumba tu esquema, tu escenario, se derrumba. Y por eso tan importante es, amigos, que tengamos a personas a nuestro lado con quienes podamos rendir cuentas. Maki dice algo bien importante. Y tiene que ser alguien que también esté en un nivel espiritual con el que nos sintamos cómodos. En la iglesia, en nuestros grupos de oración, en nuestros grupos pequeños, podemos tener a la persona adecuada para que nos entienda, nos apoye en oración, hagamos un solo frente y podamos entender de que el plan de Dios para nosotros es esa sanación completa
que va a transformar nuestro corazón y que nos va a llevar a un desenlace que es el que todos esperamos, un desenlace en el cual todos estemos orgullosos de haber cumplido con lo que Dios nos envió, ¿no? Y yo quiero invitarlo a que comencemos hoy este proceso, hagamos juntos esta oración y pidámosle al Señor que nos, si nosotros estamos a esas medias tintas, estamos a medio vapor, en un pie de un lado y pie del otro lado, hoy es un buen día para comenzar. Oremos juntos, Señor, en esta mañana queremos suplicar delante de tu presencia, Señor, que tu misericordia nos alcance. Y si hoy estamos viviendo con un pie fuera de ti y un pie dentro de tu pueblo, Señor, que hoy nos decidamos de una vez por todas y comencemos ese proceso de sanación, que decidamos hoy con nuestra boca y con nuestro corazón decir, Señor, yo quiero entregarme completamente a ti. No quiero ser más esclavo de una adicción, no quiero aparentar. Quiero ser un hijo verdadero, un discípulo tuyo, Señor, y necesito tu ayuda. Envía tu Espíritu Santo para que me fortalezca, Señor, porque quiero aferrarme a tu palabra. Quiero conocerte más a través de la oración. Señor, sé que será difícil, pero sé que tú has prometido acompañarme. Y Señor, si he caído y si he tropezado otras veces y si creo que no lo puedo lograr porque ya lo he intentado otras veces y no lo he logrado, hoy me aferro a ti y creo, Señor, que hoy es un buen día para comenzar este proceso y para volver a comenzar. Padre, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo quiero recordarle lo que decía el Salmo que leíamos al inicio. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Y si usted necesita unirse a Celebremos la Vida, puede escribir hoy al +502 3052 1245. +502 3052 1245. Hay talleres presenciales, hay talleres en línea, hay personas que están allí esperando su comunicación para poder iniciar juntos este proceso. Quiero dejarlos con el versículo del día que dicen: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19:14. Y en resumen, el día de hoy vimos hábitos que nos ayudarán a mantener nuestra libertad, sanidad y evitar la reincidencia. El hábito número uno es la evaluación. Evaluemos cómo estamos. Hábito número dos, la meditación. El hábito número tres, la oración. Y hoy tenemos la frase que nos va a acompañar el día de hoy. El cambio no es un evento, es un proceso. Recuerde que la manera de cambiar es verlo como algo que va a suceder y que usted ha logrado a través de la oración, de la meditación y sobre todo de cambiar esos hábitos. En este inicio de semana, no vayan solos, no vayan mal acompañados. ¡Les decimos! ¡Vaya con Dios!